Daniel Pardo Collantes fue catedrático de electrónica de la Universidad de Salamanca desde 1983 hasta su jubilación en 2011. Él fue uno de los impulsores de los estudios de física en esta universidad y del actual área de electrónica. En este homenaje póstumo, organizado por el Departamento de Física Aplicada, se ha reconocido su rica trayectoria docente e investigadora. Su figura ha sido recordada en este acto por amigos, discípulos y autoridades académicas. Busqué una imagen que representase su personalidad. Y buscando esta imagen me vino a la mente la de un fogonero de un barco de vapor. Y voy a explicar por qué. El fogonero, aunque Daniel era mucha honra de tierra de campos y no tenía nada que ver con los barcos, pues el fogonero es el que está en la sala de máquinas, el que da el vapor al barco, el que mueve el barco a las órdenes del capitán. Y Daniel siempre estuvo tratando de mover todos los barcos en donde estuvo embarcado, pero siempre desde la sala de máquinas. Trabajador comprometido, rara vez le gustaba subir a la cubierta. Y de ahí mi duda inicial de si estoy haciendo lo correcto. Aunque conocí al Ronquillo, que lo llamábamos así por entonces, en los años 70 en Valladolid, cuando ambos estudiábamos la misma carrera, pero en distintos años, fue cuando me incorporé a la Universidad de Salamanca cuando comenzó una relación más intensa. Él acababa de llegar de Valladolid, pero ya tenía responsabilidades como vicedecano de la facultad y por tener hijas de edades similares, lo que fue al principio una relación profesional se transformó en una relación casi familiar. En la época en la que hablábamos mucho, discutíamos mucho, incordiábamos mucho, pero a pesar de tener cualquier discrepancia con Daniel, siempre llegábamos a un acuerdo, por distintos que fuesen los puntos de partida. Era un amigo, como define Mario Benedetti, en los que podías contar no hasta dos ni hasta diez, sino contar con él. Cuando te robaban el coche, llamabas a Daniel. Mis hijos sabían que si no encontraban a sus padres en casa, tenían que llamar a Daniel. Era mi amigo. Y si una tarde de sábado llamabas a Daniel y le decías, vente a tomarte una cerveza a casa, a lo mejor te decía, pues, hace mucho calor, estoy leyendo el periódico, pero en cambio si le decías, Daniel, no me funciona el enchufe, entonces a los 10 minutos lo tenías en casa arreglándote. Los únicos momentos tensos de las relaciones que teníamos se producían los domingos por la noche, cuando te llamaba y te decía, ¿has visto los resultados? El Sporting ha perdido y el Valladolid ha ganado. Pero bueno, pretendía ser malo, pero como Daniel era imposible que lo fuese, no lo conseguía. Por eso, como valoraba la amistad por encima de todos, no solo la mía, la de Paco el de los italianos, la del panadero, la vuestra y la de muchísima gente, espero que nos perdone un poco el traje, la corbata, he traído la más roja que tenía, y la placa, aunque de esto no estoy yo muy seguro. A mí me ocupó compartir varios caminos con Daniel. El más importante, sin duda, el que quedó marcado con las huellas de nuestra amistad. Pero no es de este camino del que me cabe hablar aquí y ahora, sino de aquel que durante más de 40 años recorrimos unidos por nuestros lazos académicos, dejando en él las huellas de nuestro mejor saber. Las huellas de Daniel y las mías se cruzaron por primera vez allá por 1970, cuando iniciábamos un camino de juventud y optimismo del que, la verdad, no sabíamos mucho. En estos primeros momentos, y sin desmerecer a nadie, me resultaba ya difícil pensar en que todavía podría haber conocido a otro mejor compañero de viaje. Los primeros años en Valladolid pasaron entre la tesis doctoral y la preparación de los apuntes de clase, apuntes que a la vez servirían de preparación de las oposiciones a profesor numerario. No, ni que decir tiene que esta comunidad de tareas fue un refuerzo portentoso para consolidar los primeros pasos de nuestro camino común, cuyos objetivos eran estudiar, estudiar y estudiar. Nuestros jefes en el departamento se ocupaban de las tareas más pesadas, algo que nosotros agradecemos. Nadie piense que acabábamos de fundar la biblioteca de los dos ratones, nada más lejos de nuestros objetivos extraacadémicos, que también lo sabía. Aunque en aquellos tiempos de la mañana del sábado era laborable, nunca nos faltó el paseo al bar Taj Mahal para tomar un aperitivo y semana viene para jugar unas pesetas a unas arcaicas máquinas de azar de las que todavía no había llegado la electrónica. Tampoco faltó tiempo para echar algún partido de fútbol, jugar a las quinielas en grupo y atender a las novias. Y así llegaron también
tiempos de más compromiso académico para cada uno de nosotros. Resalta sobre todo la marcha de Daniel a Salamanca. Sería largo de explicar el porqué y aquí y ahora fuera de lugar. Pero una vez tomada la decisión, cabe volver otra vez a la generosa entrega de Daniel a su tarea académica. ¿Y qué tarea? Para los dos era un precipicio en nuestro camino, pero para él además un salto al vacío. Me consta que la Universidad de Salamanca, a lo largo del tiempo, ha sabido reconocer la entrega de Daniel en este momento y en los años posteriores, porque afirmo que toda la electrónica de Salamanca nace de las semillas plantadas por Daniel. Yo conocí a Daniel en 1988, cursando la asignatura Electrónica 1 de cuarto y la licenciatura en Física, en clases a primera hora de la mañana, cargadas de niebla y energía. Eran otros tiempos y la niebla procedía de los muchos cigarrillos que Daniel fumaba durante la clase, y la energía le irradiaba su entusiasmo por la materia. Puedo asegurar que nadie se quedaba dormido en sus clases. Al final de ese curso me ofreció iniciar una tesina y comencé a trabajar bajo su dirección. Inicialmente ejercí una presión y un seguimiento constantes que llegaban a ser un poco agobiantes. Aquello de sentir continuamente el aliento de Daniel encima de uno era un tanto estresante. Pero su entusiasmo y su entrega lo facilitaban todo. Con él cerca no quedaba más remedio que trabajar y hacerlo con pasión. Compartimos muchos años en el mismo despacho, también con el hoy profesor Javier Mateos, y nuestra relación fue siempre muy gratificante, tanto en lo académico como en lo humano, a pesar de la electricidad que siempre desprendió. Daniel estaba permanentemente disponible para lo que necesitásemos y las discusiones científicas las recuerdo intensas y provechosas. De Daniel siempre se obtenía algo positivo. Nos podíamos pasar horas hablando de qué le ocurría a este o aquel electrón en un dispositivo. Esos años logramos de Daniel algunos hitos impensables, como que viajase en avión con cierta asiduidad, que se pusiese corbata al menos en nuestras bodas, que fuese a congresos internacionales e incluso le prohibimos fumar en el despacho. Durante muchos años, tanto él como el profesor Manuel Gutiérrez dieron bastantes clases más de la cuenta para que los más jóvenes dispusiésemos de tiempo para investigar y realizar estancias en el extranjero. Nunca se lo agradeceremos lo suficiente. Siempre tuvimos las espaldas bien cubiertas por Daniel en aspectos docentes y relaciones institucionales. La gran cantidad de material docente que elaboró es todavía hoy una referencia para nosotros. De hecho, en sus últimos años en activo, se dedicó con ahínco a recopilar y actualizar ese material junto con el profesor Luis Bailón, dando como fruto muy buenos libros docentes. Daniel comandó la nave con generosidad, sin buscar nunca lucimiento ni notoriedad, y procuró dejar espacio para todos. Cuando nos vio científicamente maduros, se colocó en segundo plano y nos dejó ir adquiriendo más protagonismo, lo que nos permitió crecer profesionalmente. Yo he de reconocer que en numerosas ocasiones le critiqué como jefe por ser excesivamente tolerante con muchas actitudes difíciles de entender. Con el paso de los años he comprendido lo acertado de algunas de sus decisiones o al menos lo difícil que hubiese sido adoptar otras. Daniel tenía mucha vitalidad y energía. Era un trabajador incansable, apasionado por su labor. Lo podías encontrar siempre, mañana y tarde, en la facultad. Le costaba muchísimo tomarse un día libre por asuntos personales. Que yo recuerde, solo hago un viaje a Bruselas para ver a sus nietos, logró que se ausentase alguna vez de la facultad. En esta faceta es claro que somos discípulos suyos. En estos tiempos de desánimo, en los que es difícil encontrar a muchos compañeros por las tardes en la facultad, cuando veo que bastantes de los miembros de la área electrónica seguimos allí al pie del cañón todas las tardes, incluso en estos días de tanto calor y en que la puerta del edificio ya permanece cerrada, me acuerdo de Daniel y pienso que no estaríamos allí sin su ejemplo, aunque a veces me siento tentado de llamarlo mala influencia. En realidad, prefiero pensar que estamos porque tenemos cosas interesantes que hacer todavía que nos apasionan tanto como le apasionaban a él. A partir de ahora, los laboratorios de la sección de nanoelectrónica del edificio I+D+I pasarán a denominarse Laboratorios Daniel Pardo. Así queda recogido en esta placa descubierta por el rector, un momento que compartieron Mercedes Quintillán y Olaya Pardo, viuda e hija del recordado profesor de la universidad, que estuvieron acompañadas por colegas y discípulos del catedrático. Podía haber estado aquí como amigo y también como compañero. Y me ha quedado solo el puesto de rector, que desde el punto de vista de Dani es lo último que se podía hacer en este acto. Yo me acuerdo cuando le hicimos una cena homenaje cuando dejó de ser vicedecano de ciencias. Había estado mucho tiempo. Primero estuvimos los dos con Chus, que está allí riéndose, y luego él estuvo conmigo. Ya un momento en que dejó de ser vicedecano y le hicimos una cena, era una cena de la facultad. Pero como claro, tenía tantos amigos en todos sitios,
pues también vino el rector de entonces, Julio Fermoso, y vicerrectores y otros decanos, y a mí me decía, ¿y por qué tiene que venir aquí el rector? Y yo, hombre, pues porque es amigo tuyo. En aquella ocasión le regalamos una corbata con el firme convencimiento de que por el poco uso le iba a durar eternamente. Pero, en fin, tengo yo aquí un papel institucional que cumplir como rector de la universidad y también en representación, porque no quisimos multiplicar el número de intervenciones, en representación de la facultad, de su decano, José Miguel Mateo Rocco, que está aquí, y de su departamento, y aquí tenemos también a su directora, Susana Pérez Santos. Institucionalmente, el departamento, la facultad y esta universidad le deben mucho a Daniel Pardo. Le deben su ejemplo de todos estos años, como persona, aquí se ha dicho, pero su ejemplo como universitario extraordinariamente comprometido y trabajador, que ha creado una extraordinaria escuela en su campo. Es muy merecido que demos su nombre a unos laboratorios de este edificio. Probablemente a él se hubiera rabiado, él rabiaba siempre, pero lo hubiera tenido que aceptar, le hubiera acabado gustando. Yo creo que es de las pocas cosas que él hubiera acabado aceptando, dejar esta huella en que unos laboratorios se llamen los laboratorios Daniel Pardo de la Universidad de Salamanca. Fue un universitario ejemplar, como digo, y supo ser siempre trabajador, dedicado, de gran altura científica y extraordinariamente crítico. Daniel le cantaba las verdades del barquero a todas las autoridades académicas y a todos los compañeros de la manera más tranquila posible, con este tono gruñón que tenía, pero jamás dejó de decirnos lo que no le gustaba. Y te lo decía claramente. Con eso no voy de acuerdo. Y esto a todo el mundo, desde el primer rector con el que tuvimos una relación directa, que fue Julio Fermoso, hasta el último con el que él ha tenido una relación directa, que ha sido conmigo. Y eso es extraordinariamente útil para una institución, extraordinariamente útil. La capacidad crítica y, sobre todo, la capacidad de expresar esas críticas de manera que sirvan para algo y no sean solamente el reflejo de un cabreo estéril. Este acto contó con la presencia del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Emilio Lora Tamayo fue el encargado de impartir la conferencia Almacenamiento Electrónico de la Información, pero antes habló como amigo de Daniel Pardo y recordó su aportación profesional en el campo de la electrónica. Cualquier persona externa a la Universidad de Salamanca o al área de electrónica que se encontrara en este acto, un poco fuera de contexto, le quedaría inmediatamente claro que Daniel era un investigador querido y respetado. Es decir, era una de esas personas de las que, como decía el verso de Horacio, multisille bonis flebilis occidit, ha muerto alguien que es llorado por muchas buenas gentes. Aquel doctor que, tras unos años de profesor en la Universidad de Valladolid, desembarcó en el jovencísimo Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Salamanca para desarrollar su actividad docente en electrónica e investigadora en diseño y simulación de dispositivos electrónicos, fue el pionero y principal impulsor de este sector en Salamanca y punto de referencia español en estas actividades concretas. El profesor Daniel Pardo, fallecido en 2013, inició una labor investigadora de la que han surgido grupos que hoy gozan de gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Él fue el responsable del grupo de investigación en dispositivos semiconductores y del grupo de investigación en dispositivos electrónicos. De algún modo, son una herencia de su labor pionera en electrónica en la Universidad de Salamanca. Partiendo prácticamente de cero, Daniel realizó una labor investigadora de la que han surgido grupos que a día de hoy poseen un notable reconocimiento, tanto nacional como internacional, y gracias a ello disponemos hoy de los laboratorios a los que vamos a dar su nombre. En este sentido, quiero agradecer a los responsables de los laboratorios de células solares, el profesor Enrique Velázquez, y de Terahercios, el profesor Yaya Meciani, su inmediata conformidad cuando les propuse la idea, hace ya más de 2 años, de modo que, junto con el laboratorio de dispositivos de RF, del que soy responsable, se denominarán conjuntamente laboratorios Daniel Pardo.
Los laboratorios Daniel Pardo agrupan diferentes espacios de investigación, como los laboratorios de terahercios, de dispositivos de radiofrecuencia y de células solares, y están ubicados en el sótano 3 del edificio I+D+I. Estas instalaciones se enmarcan en la sección de nanoelectrónica, orientada a la investigación en tecnologías avanzadas en diversos sectores como electrónica, comunicaciones, energía, seguridad o defensa.